Buenas noches, queridas amigas, amigos. Hoy día me presento, soy Carmen Norabuena Mejía. Soy una persona que se ha dedicado al tarot. Tengo varios conocimientos en terapias alternativas, como el Reiki, péndulo hebreo, biomagnetismo, cristales, bueno, varias cosas. En estos momentos, yo les voy a hablar sobre un tema que es muy importante en estos momentos que vivimos de mucha tensión, mucho nerviosismo por la situación que estamos pasando. Y el tema principal es qué nos ayuda a conservar, limpiar y aumentar nuestra energía. Pero ante todo, buenas noches, queridas amigas, amigos. Hoy día me presento, soy Carmen Norabuena Mejía. Soy una persona que se ha dedicado al tarot. Tengo varios conocimientos en terapias alternativas, como el Reiki, péndulo hebreo, biomagnetismo, cristales, bueno, varias cosas. En estos momentos, yo les voy a hablar sobre un tema que es muy importante en estos momentos que vivimos de mucha tensión, mucho nerviosismo por la situación que estamos pasando. Y el tema principal es qué nos ayuda a conservar, limpiar y aumentar nuestra energía. Pero ante todo, vamos a hacer una pequeña introducción y hablaremos qué cosa es la energía. Lo importante es entender en que toda la creación está hecha con la misma materia prima, que es la energía. Y lo que cambia en cada manifestación es el grado de densidad, sutileza de la misma. Pero estamos tan entretejidos con esta energía que es la que nos une y nos hace semejantes. La energía es nuestro combustible. Sin ella no podemos pensar, actuar, sentir, etc. Generalmente gastamos toda nuestra energía en sobrevivir, pero hay maneras en todas las tradiciones para poder que nos enseñan cómo poder recuperar y aumentar la energía que gastamos cotidianamente. Les voy a pasar un PPT para poder darle más claro cómo podemos, por ejemplo, cómo ensuciamos nuestra energía, ¿no? Vamos a pasar el primero. Bueno, acá empezamos. ¿Cómo podemos proteger nuestra energía? Si ya sabemos que toda nuestra energía es la que tenemos, ¿qué es lo que necesitamos para hacer un cambio real? Por ejemplo, podemos tener puntos como ensuciamos nuestra energía, gastamos nuestra energía, limpiamos nuestra energía, equilibramos nuestra energía y fortalecemos nuestra energía. Desarrollamos nuestra energía. Esos son los puntos que vamos a tratar. Vamos a pasar al siguiente. ¿Cómo ensuciamos la energía? ¿Cuándo y cómo, no? Primero, cuando reprimimos nuestras emociones. ¿Qué pasa? Muchas veces no somos capaces de hablar, decir lo que sentimos y nos quedamos como quien dice con la palabra trabada, ¿no? Eso hace que no se desarrolle pues nuestra energía de contactarnos con el resto de la gente. Podemos crear emociones negativas. También tenemos el ejemplo de tener pensamientos negativos, de odio, venganza, de culpa, o actuamos en contra de nuestros principios. Otro tema que podemos tocar es nos asociamos con gentes negativas, gente que tiene pensamientos diferentes a los nuestros, gente violenta o gente que no tiene el mismo nivel de conciencia que nosotros. También es muy frecuente que vayamos a lugares negativos. Y ahí vamos a ensuciar nuestra energía, como puede ser los bares, las cárceles, los hospitales, sitios donde se puede ver mucho sufrimiento o mucha violencia, ¿no? También es importante saber que cuando uno tiene sexo con alguien que tenga una energía sucia, negativa, también ensuciamos nuestra energía. ¿Por qué? Porque nos estamos mezclando, estamos uniendo nuestra energía con la otra persona. Otro tema podría ser practicamos brujería o magia negra. Es obvio lo que está escrito, ¿no? Porque si nosotros hacemos mal un daño, de por sí estamos ensuciando nuestra energía, ¿no? Y eso también es a un nivel kármico, que no nos va a hacer nada bueno, ¿no? O cuando somos víctimas de celos,
o de brujerías, alguien nos hace un daño, ya nos causa un quiebre, nos rompe, como se dice, la parte energética, nos hace dar bajones, ¿no? Para todo terapeuta, ¿no? Por ejemplo, si curamos a otro con una energía débil, tampoco vamos a hacer nada positivo, al contrario, estamos ensuciando nuestra propia energía, porque nadie debe hacer ningún trabajo de limpieza, de terapias, si no se siente bien, si no está con una salud y una energía completa, ¿no? También otro punto es la comida. Cuando comemos comidas guardadas, verduras que ya están en un mal estado o productos enlatados, también ensuciamos nuestra energía porque tenemos niveles tóxicos a la hora de ingerirlos, ¿no? Vamos a pasar a otra diapositiva. ¿Cómo gastamos la energía? Primero, tenemos a veces deseos insatisfechos, cosas que no logramos, y tenemos una ansiedad que hace que esa energía se disminuya. Tenemos vanidad, soberbia. Son sentimientos que nos hacen sentir cosas a ciertos niveles que lo único que hace es gastar la energía de las personas. Pelearnos con la vida y no aceptar las cosas como son. O sea, la insatisfacción. Una persona insatisfecha está constantemente sintiendo rabia, cólera, hasta pena de ella misma, ¿no? Y eso también hace que gastes tu energía, porque no estás haciendo nada positivo. Nuestros apegos. A veces queremos estar con una persona que de repente no nos valora, que no nos quiere, o estamos en un trabajo donde nos margina, no nos dan un lugar, no nos respetan, y lo único que hacemos es poner de nosotros en alguna situación donde no vamos a sentirnos bien, y ahí estamos gastando nuestra energía. Estar en compañía de personas que nos chupan la energía, también es cierto. Muchas veces conocemos personas que lo único que hacen es quejarse, hablar con, ay, me pasó esto, aquello, fíjate, solamente te buscan para quejarse. O de repente dice, ay, qué lindo, ya hablé contigo, me siento bien, ¿no? Esa persona es como un vampiro energético, está chupando tu energía. Y tampoco deberíamos compartir nuestro tiempo con gente así. A veces estamos un poco neuróticas, dice, ¿no? Si conservamos o si conservamos nuestra energía sucia, ¿qué pasa? Que cuando tenemos ideas fijas, ideas que a veces nos hacen perder un poco la cordura, ¿no? También ahí tenemos un tema de cuidar nuestra energía. Ahora dice, las máscaras que usamos para ocultarnos. ¿Qué quiere decir las máscaras? A veces somos muy políticas o somos, como dice la gente, qué hipocresía, ¿no? Esa persona no es así, mira cómo se comporta. Entonces, también ahí estamos intentando crear un personaje de nosotros y presentarnos al mundo, pero como todo es fingido, estamos haciendo un sobreesfuerzo. O sea, no somos nosotros, no somos auténticos. Y ahí también estamos gastando energía. Bueno, vamos a otra diapositiva, por favor. Van a ver. Vamos a cambiar la diapositiva. A ver un momentito, ¿ya? Ya está. Vamos a ver cómo equilibramos la energía. Todo aquello, toda acción que es para limpiarla, la equilibra. Ya sean unos baños, pensamientos positivos, por ejemplo, ¿no? Podemos estar en lugares donde hay mucha agua corriendo, por ejemplo, ¿no? Como ríos, cascadas. El agua tiene una connotación cuando cae que te limpia, ¿no? Es una forma que te limpia. Estar cerca de una cascada, tú sientes cómo tu cuerpo percibe esa energía del agua, ¿no? Ayuda bastante a equilibrar. Ejercicios que integren y equilibren los dos hemisferios cerebrales también nos van a ayudar mucho a equilibrarnos. Actuar de acuerdo a nuestros principios. O sea, hay que, así como pensamos, como hablamos, también tenemos que actuar. No podemos pensar una cosa y hacer otra, ¿no? No tener asuntos pendientes con los demás. Ese es muy importante. Hay algo que tú dices, voy a hacerlo, o te voy a llamar, o voy a compartir contigo algo. Tenemos que tratar de ser cumplidos con los demás, porque eso también nos ayuda a mantener un equilibrio, ¿no? Con las cosas que nosotros
decimos que vamos a hacer. Comer cuando tengas hambre. Hay mucha gente que come por comer y lo único que está causando al cuerpo es saturarle de un alimento que en un momento le va a causar daño. Una cosa es comer cuando tengas hambre y otra cosa es comer por comer, ¿no? Ahora dice, dormir cuando tengas sueño. Es muy importante esto del sueño, porque el sueño es reparador. El sueño te ayuda a levantarte con energías. Muchas personas que tienen problemas para dormir se darán cuenta que al día siguiente cuando se levantan están cansados, no se pueden concentrar, no pueden trabajar, a veces tienen más hambre, no se sienten bien, ¿no? El sueño es muy importante. Uno tiene que aprender a tener un lugar de descanso donde las luces estén bajitas, no tener artefactos eléctricos en el cuarto. A veces es muy común tener un televisor, pero en vez de que nos ayude a tener un buen descanso, lo único que nos ayuda es estar más alertas. Entonces, no sería bueno tenerlo, pero si lo tienes, tendrías que cubrirlo, desenchufar todo y dar tu tiempo para un buen descanso. Ir al baño cuando tengamos ganas. Parece algo muy normal, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay mucha gente que tiene la sensación de ir al baño y no, dice, yo ahorita voy, pero ¿qué pasa? Estás creándote todo lo que el cuerpo ya dice que tiene que salir, pero si no, te va a intoxicar. Entonces, a veces cuando nos aguantamos las ganas de orinar, estamos creando un conflicto al organismo y nos vamos a enfermar, te va a dar una cistitis, una inflamación, n cosas. Ahora, estar solo de vez en cuando y gozarlo. Es muy importante eso, porque cuando tú aprendes a estar contigo misma, empiezas a hacer cosas que ni te imaginas. Porque estar en esa soledad te ayuda muchas veces a poder, no sé, hacer cosas que a ti te agradan, que a ti te gustan. No la vas a pasar aburrido, ¿no? Es muy importante. De esa forma entramos en un equilibrio, en una paz, a veces podemos meditar, leer. Hay tantas cosas que uno puede hacer cuando disfruta de su soledad. Bueno, vamos a pasar a otra dispositiva para seguir explicándoles. A ver, pasamos a otra, a ver, voy a ver cómo. A ver, otra dispositiva. A ver, lista. ¿Cómo desarrollamos nuestra energía? Algo muy importante, dice, aprendemos a olvidar y a perdonar. Sí, es muy importante ese punto. Porque no podemos vivir guardando rencores, resentimientos, porque esos sentimientos nos intoxican, de verdad, no nos dejan tener paz en nuestra vida. Entonces, mientras nosotros aprendemos a olvidar y a perdonar, vamos a desarrollar mucho más la energía, esta energía que nos va a ayudar. Aprendemos a ser compasivos. Sí, la compasión viene de hacer las cosas con amor. Cuando aprendemos a ser compasivos, nos estamos dando la oportunidad de dar mucho amor al resto. Y si aprendemos a observar la sincronía divina, es muy importante darnos cuenta de toda la majestuosidad de la creación, de todo lo que Dios nos ha creado, nos ha hecho un mundo perfecto para poder vivir en él. Amar esta sincronía y en ella amarnos a nosotros mismos y a todos los demás. Todo lo que lo limpia, equilibra y fortalece también desarrolla nuestra energía. A ver, ¿tenemos otra diapositiva más? Creo que ya terminamos. A ver, una más. Voy a ver si pasa esta. A ver, pasamos. Bueno, creo que este es un tema que es muy importante tenerlo en cuenta para poder tener nuestra energía limpia, para que podamos tener más vitalidad en nuestro día a día.
Hola, Carmencita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Carmencita, tu micro. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo Tal, estás? Carmencita. Carmencita, una consulta. ¿Qué tips adicionales puedes dar referente a lo que es la limpieza energética? Las niñas engreídas están que ladran. Bueno, a ver, tú me has preguntado, ¿puedes repetirme la pregunta, por favor? Algunos tips adicionales que puedas darnos sobre lo que es limpieza energética, sobre lo que hemos hablado en tu conferencia. Ya, mira, especialmente para las personas, para uno, lo importante es hacerse un baño. Un baño que puedes utilizar ruda, romera, sal marina, y lo puedes hacer si tú gustas una vez por semana, dos veces por semana. Eso es importante, sobre todo cuando tú vienes de la calle y vienes con un problema que has tenido o has tenido mucho cansancio, mucho trabajo, un disgusto. Lo importante es llegar y darte un baño. Así estés, cansadísima, mejor es darte un baño, descargarte y después empezar un sueño reparador. Al día siguiente ya puedes emplear otro tipo de hierbas. Hay hierbas dulces, tenemos la manzanilla, podemos ponerle flores, y así queremos levantar, como se dice, el ánimo, ¿no? Eso puede ser un tip. Otra de las cosas, en un ambiente en la casa a veces está pesado y nosotros no sabemos, pero ya sentimos alguna señal, ¿no? Empezamos a sentir olores feos, por ahí sentimos un dolor de cabeza, empezamos a sentir cosas, se nos rompen las cosas, entonces como que la casa empieza a ponerse un poco pesada, densa. Entonces, es muy práctico, tú lo que puedes hacer es utilizar también, la sal es muy poderosa, la sal con el vinagre blanco, en una proporción de 2:3, tú lo pones en una copa o un vaso de boca ancha y lo dejas en un ambiente de tu casa. Y sí es mejor un vasito en cada ambiente de tu casa. Cuando la energía está muy cargada, la sal va a subir, va a elevarse. Va a haber como una escarcha alrededor del vaso. Entonces tú te vas a dar cuenta de que sí, pues tu casa estaba cargadita, ¿no? Ese es lo primero que podrías hacer. Y después un buen sahumerio, poner un sándalo, aromas, y sobre todo con los aromas, ¿no? Prepararte un buen splash. Pequeño. Carmencita, muchísimas gracias. Tu conferencia ha estado muy interesante. Ahora vamos a continuar con Candy Segovia. Con ella vamos a conversar sobre el diagnóstico áurico akáshico. Okay, gracias. No, muchísimas gracias, Ah. Carmencita.